Fénix Azul les saluda y recuerda que para que YouTube les dé aviso de nuevos videos del canal, luego de suscribirse deben activar la campanilla en opción todos. Igual de importante es comprender que mientras más seamos los que manejemos información, formaremos parte de la masa crítica, por lo que les solicitaremos apoyo compartiendo el mensaje con su círculo de conocidos. Somos Fénix Azul compartiendo energía luz a través del video. Mensaje pleiadiano, hay soluciones a los retos que afrontan. Una gran ola de energía llena de códigos de luz y que emana desde el centro de la Vía Láctea está penetrando en los nuevos territorios del espacio que su sistema solar está atravesando actualmente en su viaje por el cosmos. Esa energía se está introduciendo deliberadamente en su mundo para mejorar y afinar rápidamente la conciencia humana en múltiples niveles de la realidad. El cosmos está lleno de vida y civilizaciones avanzadas en cuanto a la conciencia están distribuyendo sus conocimientos y logros por todo el campo de la existencia, utilizando frecuencias de luz mediante ondas portadoras de información. Una influencia masiva de radiaciones cósmicas cada vez más importante aporta patrones y códigos de soluciones pacíficas y verosímiles para los retos que están afrontando a nivel global, revelando a la humanidad una comprensión más amplia del diseño de la existencia. Una vez seleccionados estos códigos, pueden elevar la conciencia humana con el fin de que pueda resolver los importantes conflictos que actualmente separan a la humanidad debido a guerras, avaricia y tiranía. La multiplicación del caos y de la confusión en la sociedad mundial está estimulando a la humanidad para que despierte y vea orden superior de valores. Son más fuertes de lo que creen, y teniendo esto en mente, deben permitir que el multiverso los gratifique con algo extraordinario y más grande de lo que pueden imaginar. En rotación sobre su sesgado eje, la Tierra es como una preciosa joya que irradia su brillo a las profundidades del espacio y el tiempo. Desde su punto de vista, desde la Tierra, el Sol y la Luna parecen tener el mismo tamaño. Sin embargo, en realidad, si el Sol tuviese el tamaño de una pelota de playa, la Luna no sería más que un grano de arena. Las posiciones precisas de la Tierra, de la Luna y del Sol permiten que ciclos de eclipses ocurran periódicamente y ejerzan un profundo y poderoso impacto sobre todo el sistema de la naturaleza. Los eclipses suceden según determinados ciclos que metódicamente interrumpen el ritmo normal de los patrones firmemente establecidos entre la luz del día y la oscuridad. Los eclipses inician cambios al estimular nuevos niveles de una intensidad interrelacionada. Básicamente, remueven la cacerola de la conciencia. El eje oblicuo en relación con la órbita del Sol provoca el cambio de estaciones. Cuanto más se alejen de las zonas de influencia del ecuador, más dramáticamente aumentarán las variaciones en cuanto a temperaturas y las horas de luz y oscuridad. Sus cuerpos crecen gracias a la luz solar. El sistema de la naturaleza funciona gracias a las vibraciones de luz pulsante. Se sabe que los equinoccios de verano y otoño aportan un antiguo código de equilibrio en la Tierra y todas sus criaturas. Dos veces al año,
el Sol se sitúa sobre las zonas del ecuador, creando una distribución equilibrada de luz del día y de oscuridad, tanto en el hemisferio norte como sur. Este equilibrio aparente entre las horas de luz diurna y nocturna funciona como un botón de reset para realinear y actualizar tanto el sistema de la naturaleza como el de la humanidad. Sus cuerpos avanzan con menos luz en los meses de otoño e invierno. Es natural que viajen hacia adentro para reflexionar y reevaluar el lugar que ocupan en el juego de la existencia, que tiene que ver con el manejo de la energía en todos los aspectos cósmicos. Cuando aumenta la luz, se sienten más atraídos a salir afuera de su entorno para jugar, crear e iniciar cosas. Cada año durante la primavera, la naturaleza satisface su promesa de renovación. Cuando el campo se despierta de su sueño invernal, también ustedes despiertan. Las células de su cuerpo advierten el aumento de luz y responden, empujando suavemente su conciencia para que se estire y alcance la realidad externa. Sus células saben que un aumento de luz es una oportunidad para crecer y expandir la conciencia. Cada primavera, su cuerpo es estimulado para unirse a las nuevas frecuencias de luz. Su conciencia se expande junto a la luz, porque las frecuencias de luz penetran en su cuerpo hasta el nivel subatómico. Están cargadas de símbolos que transmiten información. El multiverso mantiene contacto con todas las dimensiones y versiones de la realidad gracias a una elegante red de frecuencia electromagnética interconectada. Conforme se alargan las horas de luz diurna, sus sentidos se van desarrollando nuevamente. Y al igual que las plantas, aprenden a ajustar los cambios de la atmósfera, que incluyen nuevos niveles de sensibilidad respecto a las radiaciones del espectro sostenido por la luz. La radiación es energía que se emite en partículas o en ondas y que se aparta de su fuente. En el cosmos, la energía emitida por un cuerpo es transmitida mediante la longitud de onda a lo largo del espectro electromagnético a través del espacio para ser absorbida por otro cuerpo. Desde una perspectiva terrenal, las frecuencias se miden en hercios, es decir, el número de ciclos por segundo que se mueve la energía en una longitud de onda. Cuanto más alta sea la frecuencia, más corta será la longitud de onda. Formas de onda que tienen frecuencias más altas provocan una fusión, lo que causa que frecuencias más débiles se unan y resuenen con ellas. Algo similar a lo que pasa en las vides que se unen para ascender a un árbol y llegar a la luz. Ustedes son una fuerza cósmica que produce su propia forma de radiación gracias a los pensamientos y sentimientos. La gente de todas partes están tornando cada vez más sensibles a los efectos causados por el aumento de la energía procedente de radiaciones cósmicas. Aunque existan otras formas de inteligencia cósmica que ofrecen su sabiduría superior para que puedan navegar por estos tiempos, es su responsabilidad elevarse por encima de la permanente tiranía del miedo y aplicar el poder de su mente consciente para crear la realidad. Son una fuente y fuerza cósmica que produce su propia forma de radiación gracias a los pensamientos y sentimientos, al igual que otros ofrecen su ayuda a su mundo. Todo lo que aprenden y logran en la realidad física se extiende como frecuencia de inspiración al campo de la existencia. Y algunas realidades esperan ansiosamente su contribución. El continuo flujo
de intensa energía cósmica activará nuevos grados de conciencia emocional y expresión que, a su vez, desarrollarán su sensibilidad psíquica. Estas energías los estimulan a alcanzar una nueva comprensión de ustedes. Es importante recordar que para anclar los códigos de una conciencia expandida en la realidad física, tienen que mantener el equilibrio en todos los aspectos de su vida, ser conscientes de cómo comportarse. El Sol gobierna su sistema solar, la vida tal y como la conocen necesita una fuente de luz para florecer. Una actividad solar inusual y sin precedentes continuará ofreciendo frecuencias de gran radiación a su sector de la existencia a lo largo del nanosegundo. La radiación cósmica tiene un poderoso efecto sobre su cuerpo, porque una mayor actividad de los ciclos crea una estimulación y comunicación más intensa a nivel celular. La energía cósmica interactúa con ustedes y con su versión del campo de la existencia al perforar las capas de patrones en el ADN, que han sido codificados con una perfecta acumulación de percepciones ancestrales a lo largo de las generaciones. La energía puede reorganizar sus percepciones y situarlas en una nueva perspectiva donde les resulte más fácil desentrañar cualquier patrón emocional autodestructivo, como el victimismo, el miedo, el odio, la venganza o la violencia. Al ver y entender el propósito de estos sentimientos, también pueden situar los sucesos en un marco más amplio e interconectado de causa y efecto. El espacio y la estructura internos de sus átomos se pueden comparar con la inmensidad de los cielos. Al igual que el espacio sideral está lleno de estrellas a nivel subatómico, su interior abunda en patrones rutilantes de luz. La radiación cósmica viaja por el espectro electromagnético y transporta patrones de energía que son como mapas y heliografías para localizar y construir realidades probables. Cuando estas poderosas frecuencias se mezclan con sus células, su sistema nervioso convierte estas señales cósmicas en energía eléctrica, de manera que los mensajes llegan tanto al cerebro como a todo el cuerpo en general. Los receptores celulares aceptan estas frecuencias y permiten que pasen por las membranas celulares para viajar por las profundidades del espacio subatómico interno. Salen y entran de esta realidad interna, al igual que una lluvia de meteoritos que embellece el cielo aterciopelado de la noche. Del mismo modo que las palabras son símbolos para reflejar ideas, esas luces rutilantes son símbolos que transportan códigos de los patrones para que exista un gran número de elecciones posibles. No obstante, la decisión es suya. Ustedes eligen los códigos que implican el camino de recuperación del poder. Los códigos y patrones ofrecen instrucciones que las células pueden utilizar para mantener su cuerpo en un nivel superior de conciencia. La célula identifica todo como frecuencias vibracionales. La energía de la fuerza vital, de hecho, está en el medio ambiente y pasa por las células para ofrecer una ilimitada variedad de selecciones potenciales. Sus genes están programados para responder a los estímulos y con los nuevos códigos que recorren su cuerpo, el ADN, pueden ser aprovechados como una tabla de circuitos electrónicos con las diversas señales diversificadas y traducidas a nivel subatómico. El Sol, junto con una selección de otras fuerzas cósmicas, juega el principal papel durante estos tiempos de transformación, ya que entrega frecuencias que su cuerpo, sus células y su mente consciente pueden utilizar para mejorar la vida. Cuando su sistema solar pase por las nuevas áreas del espacio, el Sol traducirá los códigos de conciencia que van apareciendo y los distribuirá elocuentemente por todo el sistema. Su cuerpo
Es muy receptivo en cuanto a las frecuencias de luz que llevan instrucciones. Recuerden que para experimentar las cualidades únicas de la realidad física, su ser espiritual ocupa un cuerpo físico. De hecho, puede elaborar mecanismos para leer códigos y para analizar el entorno. Su cuerpo se adapta con facilidad y es muy receptivo en cuanto a las frecuencias de luz, que llevan instrucciones codificadas para navegar por el tapiz de la realidad multidimensional. Elevando el espíritu, elevando la mente, el cuerpo, alcanzando el vuelo del Fénix, se despide Fénix Azul, hasta siempre. Comparte y suscríbete.